¡Yepa! ¿Qué pasa, gente? Yo soy Splash. Ah, se mamó este vato. Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Slug Terra, Slug It Out número 1. Y pues bueno, el día de hoy ya no tenía planeado subir video. Realmente estoy grabando hasta las 9:25 de la noche. Realmente es poquito después de que terminé el directo de Clash Royale. Y bueno, no tenía planeado subir ya video porque estoy acostumbrado normalmente a subirlo hasta las 7, 8 de la noche, como mucho, 8 y media. Y bueno, dije, ¿sabes qué? Mira, aunque sea a las 6 de la noche, pero quiero subir un video. Así que bueno, por eso estoy haciendo este video, pues a estas horas, ¿no? Chingado, a estas horas de la madrugada. Y bueno, esa es la explicación de por qué lo estoy haciendo a estas horas. Y bueno, como dije que iba a subir un video ya todos los días, me da lo mismo si fuera domingo, sábado, jueves, yo qué sé. Voy a subirme todos los días y como, bueno, no subí video hoy, fueron directos, pero bueno, mira, voy a hacer por eso un directo. Un video aparte. Bueno, entonces, como en el capítulo pasado, la Dark Funus fue la campeona del duelo, si no mal recuerdo, espero no equivocarme. Dark Funus fue la que se consideró la mejor Slug de entre Verpie y Dark Funus. Así que hoy le toca un reto aún un poquito más complicado a la Dark Funus. Le toca enfrentarse a la Verpie, pero bien encabronada. Era nomás Verpie, Megamorph versus Dark Funus. Y me acabo de dar cuenta que creo que escribí mal la palabra Megamorph en un video pasado. Bueno, entonces vámonos al modo cavernas y probaremos cuál de las dos es la que se merece considerarse la mejor Slug. ¿Cuál de las dos es mejor Verpie que la otra? ¿Ok? Vamos a eso. A ver, encuentro número 11. Tenemos una vez y únicamente, exclusivamente, una oportunidad de conseguir a Thrasher. Y no sé para qué alzo el dedo como si me estuvieran viendo ahorita. No sé, es la costumbre que siempre tengo de estar moviendo las manos en los videos. Aunque ustedes no lo vean y no sé por qué es una costumbre toda extraña que tengo, como si me estuviera grabando la cara. No lo sé, bastante extraño. Pero bueno, solamente tenemos una oportunidad de conseguir a Thrasher en este direct, en este video. Ya me traumó con los directos. Sí, la conseguimos de lujo, pero tampoco me voy a empeñar en querer conseguirla porque, a ver, está un poquito complicado. Normalmente cuando tengo las dos oportunidades, con una, pues bueno, ni se diga. Vamos a lanzar a Dark, no, a Verpie Megamorph. ¿Cuánta vida es la que quita? Ojo que tenemos ganador, Ojo que tenemos ganador. Ojo que tenemos ganador apenas al empezar, Dark Funus ni de broma mata a uno, Dark Funus ni de broma mata a uno. Ya está, tenemos ganador. Ok, entonces, ganó la Verpie Megamorph. A ver, nomás voy a cargar a Dark Funus para no dejarla en... ¿Qué tal que hubiera ganado? No, simplemente para darle su chance de duelo a defenderse, ¿no? Vaya. Pero yo digo que ya ganó definitivamente la Dark, la Verpie Megamorph. Yo creo que quitó bastante vida, no me quita vida a mí, así que yo creo que pues es un GG clarísimo, ¿verdad? Pues a ver, también quita una buena cantidad de vida, pero comparado a esta, no creo que... No, nada que hacer. Nada que hacer. Verpie Megamorph ganó. Se la llevó, pero sí de calle. Se la llevó de calle. Así como a Dark Funus se llevó de calle a la Verpie, viene la Verpie Megamorph y le dice: siéntese, señora, de una vez por todas, chingado. Que aquí el chingón soy yo. A lo mejor en su versión normalita no pudo con la Dark Funus, pero en su versión Megamorph se revienta, pero con creces a la Dark Funus, Se lo revienta. No cabe ni la menor pizca de duda. Vale, aquí hacemos la de 5 y con esto, no, nos falta una de 3 para cargar a la Dark Funitos. Dark Funus, perdón. Perdón, la costumbre. A la Verpie Megamorph. A la Infierno Megamorph. Ojo. No, es que es imposible. Es la mejor. Ojo que lo mata. Pues no lo mató, pero mira, lo dejó tocadísimo. Tocadísimo. Lo suficiente para que nomás llegue Dark Funus, en serio, ¿por qué les cambié ya el nombre? Llega la Dark Funus simplemente a rematarlo de la manera más sencilla. De la manera más sencillita a llegar a rematarlo. Vale. Brimstone, perdón. Es que... ¿Sí era B? Creo que es B. Brimstone.
Vale, Diablos Nachos contra Brimstone. Sí, sí, era con B, ahí está. Bienvenido a mis dominios, ahora siente el poder de mi ira. Muy bien, chavo, muy bien. Muy bien, pero tú eres el único que vas a sentir, va a ser la derrota, bro. La derrota, Brostone. Esto para abajo. Y muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí hacemos la de 5 un poquito. A ver, di muchas vueltas para llegar a esa de 5, pero está bien. Vale, ya que tenemos a nuestro claro ganador, podemos lanzar ya a cualquier otro Slug, que en este caso fue nuestra Jules Megamorfe. Nuestra Megamorfosis. O Metamorfosis, no recuerdo cómo se llama. Creo que es Megamorfosis, ¿no? Creo que era algo así, pero vale. La ganamos a Brimstone bastante, bastante easy. Bastante easy, porque... ¿Por qué no llamarlo por cómo es, no? Sencillo, fácil y para toda la familia. Vale, si viene la ronda extra, se viene la oportunidad de conseguir. A ver, Pi, si no mal recuerdo, es que no, la verdad no me acuerdo en cuáles cofres. Salió en el capítulo pasado. Estoy seguro que salió en el medio y salió en la derecha. Creo que salió en la derecha y en el medio. Ok, o sea que voy a escoger la izquierda. Voy a escoger la izquierda porque, pues, no más. A ver si de pura casualidad pudiera yo... Encontrar el cómo va guiado esta cosa. No, en izquierda no, en medio, shingesuma. Mira, no diré nada. Es que ¿por qué cambio siempre en el último segundo? Es que no lo entiendo, joder. Vale, encuentro número 11 contra el señor Cord. Aquí conseguiremos a nuestra hermosísima y preciosísima Slirena. No, yo quiero a Nerveladora. Slirena está bien, pero yo prefiero a Nerveladora. De preferencia, yo, si me dan a escoger, Nerveladora de toda la vida. De toda la vida, Nerveladora. Aunque Slirena también... Oye, es que no sé. No, sí, Nerveladora de forever. Forever. Forever everything. Vale, lanzamos a esta otra y yo creo que se muere. Ojo, se murió. Listo. Claro que se murió este compa. Vale, 50 de oro, está bien. Encuentro número 12 contra el Chin, el bigotazos. La Navi Slug está para pelear y repartir felicidad. Muy bien, vamos a ponerla así de directo. En serio, ¿por qué estoy traumado ya con los directos? Solamente fueron dos el día de hoy. Vale, bajamos esto. Esto para acá. Y bueno, quería decir algo al principio del video, pero como siempre se me olvidó y ya no lo dije, así que me voy a tener que esperar para el día de mañana y decirlo en un video. Se me olvidó. Pero bueno, ya lo digo para el video de mañana. Es que quiero decirlo hasta el principio del video. Y pues bueno, ya se me olvidó, así que ni modo, lo digo hasta el video de mañana. Vale, esto por aquí, Dark Funus. No, prefiero cargar a la Megamorph. Vale, la lanzamos y con esto, mira, yo creo que ya se muere, ¿no? Ahí está, se murió el Jin. Vale, escogemos de nueva ocasión la de en medio, una mejora de daño, está bien. En serio, la frase que dice el Malvolius Drake de... No lo dice aquí. Vale, en una frase que dice el Malvolius Drake, yo creo que es cuando estaban hace como 2 años planeando lo que iban a hacer con las siguientes actualizaciones de Slug y Toad. Y creo realmente que iban a meter Slugs elementales en este juego, pero bueno, decidieron sacarlo del mercado y pues bueno. Pues bueno, qué triste, ¿no? Joder, qué triste historia. Vale, ahí está, lanzamos a esta y yo digo que se muere, ¿verdad? Ojo. Ya muérete, ahí está, se murió. Y empezó a llover. A la madre, está lloviendo bien machine. Está lloviendo bien fuerte. Vale, mejora de velocidad. Está cool. Encuentro número 14. Ojo, encuentro número 14. Ay, espérate. Que ando quitando el... Espérate, esta cosa aquí hace daño. Vamos a ganarle lo más rápido que podamos a este señorito. Y pues ya está, ¿no? Ya. Le ganamos y nos vamos todos felices a nuestra house. Ah, espera, yo estoy en mi house XD. Esto por acá, perfecto. Dark Funus, la lanzamos a la Dark Funus.
Lanzamos a la Dark Funus, lanzamos a esta también y ya, con esto, mira, imposible que sobreviva. Imposible que sobreviva el Frost, el señor Frost. Así que bueno, ahora sí nos vamos a la ronda número 15, ronda número extra. ¿Qué ronda número extra? Ronda extra, en donde me van a dar a mi narveladora. Yo me voy bien feliz de este video. Me voy bien finchy happy de este video, ¿eh? Ojo que me voy bien feliz, ¿eh? Ojo que me voy bien feliz. Se viene. Izquierda. Sí, es más, no voy a ver. No, en medio. Izquierda. No veo. Abro los ojos en uno, en dos, en tres y... Y no, Valera les lidera, no hay tanto problema. Ok, bueno, entonces ya hasta aquí voy a dejar este video. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarme su like, suscribirse si son nuevos en el canal, compartan el video con sus amigos. Y bueno, eso ha sido todo. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós.